Buenas amigos de Pío Deportes, nos encontramos con Aneury Tavares, jugador de las Estrellas Orientales. Aneury, muy buenas. ¿Cómo tú has visto el desarrollo de las Estrellas Orientales? Un equipo que cayó con 0-3, pero que... o 0-4, perdón, y se ha recuperado y tiene en estos momentos 3-4 empatado con los Leones. Nada, muy buena tarde. Oye, como nosotros siempre estábamos, que nosotros perdieron el terreno, pero la fe no, nunca se nos murió. Entonces, nosotros salíamos todos los días a competir y a disfrutar nuestro juego. No, las cosas no estaban saliendo como nosotros queríamos, pero siguieron luchando y las cosas están saliendo bien, gracias a Dios, hasta ahora. ¿Qué ha sido lo más importante en esta racha? Porque sabemos que tienen un nuevo dirigente con Mendy López, pero se ve un equipo de las Estrellas muy diferente completamente. Se ve diferente porque las cosas están saliendo bien. ¿Tú me entiendes? Cuando nosotros estamos saliendo bien, nosotros tenemos la misma energía y la misma positividad. Estamos todo el mundo positivo y alegre, apoyando 100% a cada uno de los compañeros que estaban dentro del terreno. ¿Qué tú nos puedes decir de las piezas, jugadores como Hanser Alberto, también Adrián Salcedo, Willín Rosario? ¿Cómo tú has visto la aportación que ellos han hecho al equipo? Muy bueno, a pesar de que en el terreno nada más los apoyos que nos pueden dar, no en el terreno, también dentro son gente veterana que también han jugado más, un nivel más alto que uno, han jugado más pelota que muchos novatos que estamos aquí. Pero también afuera del terreno ellos nos han dado buenos consejos para seguir nosotros aportando al juego. Ustedes vienen de un partido electrizante el pasado sábado. Se acabó al filo después de la 1 de la madrugada con un corrido agresivo de Junior Lake. ¿Qué tú nos puedes decir de estos partidos, de estos juegos? El equipo jugando inspirado después de que Mendy López. No, jugando duro. Como estoy diciendo, nosotros siempre estábamos positivos. Y más ahora que si, después que las cosas comienzan a ganar con más energía en unos juegos. O sea que cuando se está ganando las cosas cambian. A nivel de Grandes Ligas, ¿qué tú nos puedes decir para este 2016? ¿Cuáles son los planes? Bueno, tengo que esperar a llegar a Estados Unidos. Ellos tienen buenos planes conmigo, pero no puedo decir más de ahí. ¿Tú entiendes? Son cosas que ellos le dicen a uno en secreto para que después las cosas no cambien o algo, tú sabes. Bueno, un mensaje a la fanaticada de Pío Deportes en el país y en Puerto Rico que también nos ven. Nada, que sigan apoyando al béisbol dominicano y que vamos para adelante. Mis amigos, las palabras de Aneury Tavares con nosotros. Gracias, Aneury. Gracias a ustedes.